Amigos, tengan todos muy buenos días. Agradecemos primeramente a Dios que estamos acá nuevamente un día más para poderles hacer llegar hasta sus casitas y hasta sus negocios un curso más, ¿verdad? En acompañamiento con Oscar Curado, quien es la persona encargada del curso, y con el apoyo también de Carlos Reynoso, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar trabajando un pastel invertido en naranja. Muy rico, ¿verdad? Bastante fácil de hacer. Así que vamos a pasar con Oscar para que nos pueda dar una pequeña introducción de lo que es el producto que vamos a estar trabajando el día de hoy. Y luego ya pasamos nuevamente conmigo para ver la formulación. Adelante, Oscar. Okay, buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Bienvenidos, como dice Amna, nuevamente a otro curso más. Hoy tenemos una formulación muy bonita, muy innovadora, en la cual nosotros le llamamos invertido en naranja. Para esta receta lo que vamos a utilizar va a ser nuestra premezcla. Como ya saben todos, nosotros utilizamos una base de premezcla para tener un tema de un producto más uniforme, ¿verdad? De igual manera, al finalizar la transmisión vamos a hacer llegar la formulación base harina también para que las personas que no puedan conseguir nuestra premezcla puedan hacer este invertido de naranja, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar la premezcla, vamos a utilizar huevo, vamos a utilizar jugo de naranja y vamos a utilizar aceite. Como ustedes lo han visto anteriormente, nosotros trabajamos premezcla en este caso porque nosotros tratamos de estandarizar productos y tener una mejora en el tema de vida útil y también minimizar los ingredientes que vayamos a utilizar. Este producto que vamos a elaborar hoy es el invertido de naranja. Normalmente nosotros hemos visto invertidos de piña, que es lo más común, ¿verdad? Ahorita le estamos dando un giro a este producto y vamos a hacer un invertido de naranja. Entonces los voy a dejar con Amble para que vean la formulación, después retomamos nuevamente conmigo para empezar el proceso. Ok, muchas gracias, Oscar. Para las personas que ya estaban ahí al pendiente de nuestro curso desde hace ya un buen rato, bueno, pues les comento, hace unos minutos ya publicamos lo que es nuestra receta en nuestro muro de Facebook para que lo puedan ahí visualizar y lo puedan ahí descargar también. Ahora, si no lo han visto, pues acá vamos a pedirle a producción que nos pueda hacer favor de enfocar la pizarra. Ahí tenemos nuestra formulación de invertido de naranja. Son 5 ingredientes, perdón, los que vamos a estar utilizando. Y nuestra premezcla blanco va a ser nuestro 100%. Vamos a estar trabajando 3 libras. Huevo 75%, 2 libras con 4 onzas. Jugo de naranja 12.5%, que serían 6 onzas. Y aceite 12.5 también, que serían 6 onzas. Adicional, estamos poniendo la naranja, que vamos a estar utilizando 2 unidades. En el caso de la naranja que vamos a estar utilizando, es una naranja importada o la naranja Washington, ¿verdad? Si usted en su casita tiene naranja normal, naranja nacional, pues esta también la puede utilizar, ¿verdad? Entonces, recordándoles siempre, antes de iniciar la elaboración de cualquier producto, por favor, seguir las normas de inocuidad, ¿verdad? Las buenas prácticas de manufactura, como el lavado de manos, la desinfección de sus utensilios, la revisión y calidad de sus ingredientes. Esto es algo muy importante para darle la confianza al cliente, ¿verdad? Y que este cliente quede totalmente satisfecho con los productos que usted vaya a estar trabajando, ¿verdad? Entonces, adelante, Oscar, vamos entonces ya con la formulación, siempre invitándolos para que nos pueda hacer llegar sus comentarios, sus dudas. Ahorita de momento vamos a enfocarnos mucho en lo que es el proceso, luego vamos a estar dando un espacio para lo que son los saludos y resolver las consultas que por ahí nos vayan a hacer llegar. Así que adelante, Oscar. Ok, muchas gracias, Amel. Bueno, sí, como les comentaba, como pueden darse cuenta aquí, ya tenemos un pastelito previamente hecho, ¿verdad? Se pueden dar cuenta que es un giro que le dimos a los invertidos, en este caso estamos utilizando naranja importada, como dice Amner, pero si en nuestro caso, en nuestra casa, en nuestro negocio, no tuviéramos este tipo de naranja, que sería la naranja importada, que es esta, podemos utilizar nuestra naranja tradicional o la naranja nacional que encontramos en cualquier lado, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con nuestro proceso. Como proceso número, como punto número uno, como dijo Amner, hay que ver y estar 100% seguros que todos los ingredientes que vayamos a utilizar estén en buen estado. Vamos a agregar nuestro huevo, ¿sí?
Vamos a agregar el huevo. Nuestro huevo. Gracias. Jugo de naranja. En este caso sustituimos nuestra agua por jugo de naranja. ¿Sí? Si el jugo de naranja tuviera pulpa, sería mucho que mejor. ¿De acuerdo? Y vamos a agregar nuestra premezcla. ¿Ok? En este caso estamos elaborando las 3 libras, como dice nuestra receta, tanto en la página de Facebook como la que tenemos puesta en nuestra pizarra. Montamos nuestra batidora, colocamos nuestra paleta, ¿sí? En este caso vamos a utilizar la paleta. Para las premezclas no utilizamos el globo porque ya nuestra premezcla tiene ingredientes que me ayudan a la emulsión de mis ingredientes, que sea mucho más fácil. Por eso yo no necesito utilizar un globo para que me incorpore a él, ¿ok? Bueno, montamos nuestra batidora y vamos a mezclar 30 segundos. 30 segundos en primera velocidad, ¿ok? Vamos a arrancar ahorita. ¿Listo? 30 segundos en primera velocidad. Estos 30 segundos es para que me ayude a incorporar nuestra mezcla y no se vaya a salir de nuestro tazón, ¿sí? Y vamos a empezar a desintegrar nuestros grumos. Aquí mis ingredientes secos con mis ingredientes líquidos se van a empezar a integrar. Como pueden darse cuenta, tanto como el huevo y el jugo de naranja me va a dar un color amarillo a mi mezcla, a mi bizcocho, a mi batido, ¿verdad? ¿Ok? Después que hayan pasado los 30 segundos, vamos a subir nuestra velocidad a una velocidad media, ¿sí? Sin parar, una velocidad media. Y vamos a mezclar por 2 minutos más. En total vamos a tener 2 minutos y medio de mezcla, ¿ok? Si se pueden dar cuenta, tal vez el camarógrafo que nos ayude a enfocarnos, ahorita se va a ver un poquito la máquina, pero si se pueden dar cuenta, ya empezamos a diluir todos nuestros grumos, todos nuestros ingredientes secos, ya empezaron a disolverse, ¿verdad? Como lo dijo Amner, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia, nos lo pueden hacer llegar por medio de los comentarios y nosotros con mucho gusto les resolvemos cualquier duda que tengan. ¿Okay? Para esto vamos a utilizar un molde número 26. ¿Sí? Acuérdense que la medida del molde nosotros la vamos a tomar, la vamos a medir de la pared interna hacia la otra pared para que me dé el diámetro de mi molde, y ese va a ser el número de molde que yo voy a utilizar. En este caso estoy utilizando un molde número 26 previamente engrasado, y como sabemos, en todos los invertidos tenemos que poner papel parafinado en la parte de abajo, ¿ok? Este molde ya tiene su papel parafinado, tiene su grasa también, para luego ya agregar nuestro batido, ¿ok? Entonces le voy a pedir a Carlos que me haga favor de rodajear las naranjas. Por favor, Carlitos, que me ayudas. Vamos a utilizar nuestras naranjas. Estas naranjas nosotros las vamos a partir en rodajas para hacer este mosaico que tenemos aquí de naranja. ¿Okay? Alrededor la naranja tiene que estar partida. El grosor de la lasca de naranja tiene que ser de 1 centímetro a medio centímetro. Esto va a ser el rango de medida que va a tener mi lasca de naranja, ¿ok? Paramos, si se dan cuenta, ya tenemos nuestros 2 minutos y medio. Nuestros 2 minutos y medio. Desmontamos nuestro tazón, ¿sí? Hacemos nuestra limpieza con nuestra miserable. Hagamos bien la limpieza en las esquinas de la paleta, ¿sí? En la orilla, en ambos lados. Okay. Okay. Limpiamos bien nuestro tazón y vea, ya desintegramos completamente nuestros grumos. Okay. Limpiamos bien las paredes del tazón, hacemos bien nuestra limpieza. Y vamos a agregar nuestro aceite. ¿De acuerdo? Agregamos todo nuestro aceite. Y volvemos a montar nuestra batidora.
¿sí? Si se dan cuenta, el proceso de nuestra premezcla, el proceso de nuestro batido es mucho más rápido al hacerlo con premezcla versus a nuestra formulación de harina. Si nosotros estuviéramos haciendo una formulación de harina, acuérdense que es un batido esponjoso, el bizcocho es esponjoso, eso quiere decir que me va a aceptar líquido en nuestro bizcocho. Si nosotros lo hacemos base harina, primero tenemos que batir con el globo nuestro huevo y nuestro azúcar alrededor de 15 a 20 minutos para que esta haya una emulsión y una incorporación buena de aire. Entonces ya reducimos esos 20 minutos, ya lo reducimos hasta 6 veces, ¿sí? Eso sería nuestro primer paso. Luego, si lo hacemos a base de harina, tenemos que estar integrando nuestra harina en forma envolvente, que nos va a tardar alrededor de unos 5 a 10 minutos más. Estamos haciendo un lapso de 30 minutos si nosotros estuviéramos haciendo un bizcocho esponjoso base harina. En cambio, como estamos utilizando nuestra premezcla, como ya les había dicho, nuestra premezcla nos ayuda a reducir ese tema de tiempos también. 4 minutos, y eso es todo lo que le tenemos que dar a nuestra premezcla, ¿ok? Entonces ya agregamos, ya hicimos nuestra limpieza, ya le agregamos el aceite y vamos a volver a mezclar 1.5 minutos en primera velocidad. Entonces, como se pueden dar cuenta, ya que ya tengo las lascas de naranjas que me hizo favor Carlos de partirlas, y vamos a empezar a agregar nuestras lascas de naranja alrededor de todo nuestro molde, ¿ok? Vean, tenemos uno. Si se dan cuenta, lo único que tenemos que hacer es partir nuestra naranja, colocarlo en el fondo de nuestro molde, porque esta, a la hora de desmontar nuestro pastel, le vamos a dar el invertido, por eso es que se llama invertido, porque la parte de abajo va a ir en la parte de arriba, esa va a ser nuestra presentación, ¿de acuerdo? Ok, ya tenemos nuestros 3 moldes. Y si se dan cuenta, ya completamos nuestro batido, ¿sí? Para las personas que se preguntan dónde pueden conseguir nuestras premezclas, la pueden conseguir directamente en el CDCAP, ¿sí? La pueden conseguir aquí en el CDCAP o en cualquier distribuidor que maneje nuestros productos, en cualquier tienda de venta de utensilios o materiales para repostería, ahí la pueden encontrar. ¿Ok? Ok, claro que sí, Oscar. Bueno, vamos a enviarle aquí unos saludos ya a las personas. De momento son 385 personas las que nos están viendo. Muchas gracias por esa fidelidad, ¿verdad? Le queremos enviar un saludo a Ofelia Sánchez, a Heidi de Castañeda, a Mimi Vicente de Ortiz, a Miriam del Carmen Chavac, que nos está viendo desde Virginia, a Mirna Carpio, a Nérida Ramírez, a Betsabé Zelaya desde Quetzaltenango, a Lorena Silvestre desde Villanueva, a Elma Ruth López, a Yesenia Morales y a Cibrián Marlene. Muchas gracias por seguirnos. Adelante, Oscar. Ok, bueno, entonces como se dan cuenta, yo ya llené 2 moldes. Ahorita vamos a agregar nuestro batido a nuestro molde. En este caso vamos a agregar 40 onzas en cada molde, ¿sí? Tratemos de cubrir completamente las naranjas con nuestro batido, ¿de acuerdo? ¿Sí? Completamente. ¿Sí? Vean, saquemos todo completo de nuestro tazón. Ok. Y si se dieron cuenta, se cubrieron muy bien nuestras lascas de naranja. ¿Sí?
inicio. Ok, bueno. Entonces, si se dieron cuenta, mi batido también es líquido, no es demasiado denso. Entonces, esto me ayuda a mantener una uniformidad en todo mi molde. No tengo que estarlo somatando ni tampoco estarlo meneando con nuestra paleta para que empareje completamente mi molde. Una de las sugerencias es, cuando nosotros hagamos un batido, no lo somatemos, porque a la hora de somatar nosotros estamos haciendo que las burbujas de aire que ya se integraron se vayan hacia arriba, y a la hora de entrar al horno no va a tener el suficiente salto de horno. Nosotros le llamamos al salto de horno cuando crece en nuestro horno, ¿verdad? No va a tener suficiente salto de horno porque ya le quitamos todo ese aire incorporado y se lo llevamos hacia la parte de arriba. Ok, bueno, entonces ya tenemos nuestros tres moldes, ¿de acuerdo? Y nos vamos a ir directamente a horno. Aquí directamente a horno. Nuestro horno va a estar a 150. ¿Sí? Vamos a setear nuestro horno a 150. ¿Por qué a 150 y no a 175 o 185 como dice la mayoría de recetas? Acuérdense que cuando nosotros horneamos un pastel, nosotros necesitamos que nuestro pastel nos salga plano, lo más plano posible. Si nosotros utilizamos una temperatura arriba de 155, 160, 175 o más, nosotros le estamos dando mucha fuerza a nuestro polvo de hornear, y por eso es que sale muchos pasteles con esa pancita que nosotros le llamamos, ¿verdad? O ese reventado. Nosotros tenemos que mantener una temperatura baja para que mi pastel vaya creciendo uniforme y no vaya a reventar en la parte del centro. ¿Ok? Vamos a abrir nuestro horno. Y vamos a colocar nuestras bandejas. ¿Sí? Si se pueden dar cuenta, creo que no van a dejar mentir. Y si estoy mintiendo, me comentan ahí, ¿verdad? Nos hicimos casi 5 veces menos el tiempo de hacer un batido normal o un batido base harina. Si ustedes pudieran comentar cuánto tiempo se hacen en hacer un batido base harina, todos van a decir arriba de 20 minutos, porque necesitamos alrededor de 15 minutos para tener esa emulsión entre huevo y azúcar, si es un bizcocho esponjoso, y si es un bizcocho de temperatura ambiente, por lo menos son 12 minutos que tienen que batir la grasa y el azúcar para que haya una emulsión. En este caso, utilizando premezcla, quitamos todo eso, ¿sí? Y nos reducimos hasta 5 veces el tiempo. Ok, entonces los voy a dejar con hambre para que vean otra vez la receta en lo que sale en nuestro disco. Ok, claro que sí, vamos a repasar la receta una vez más, y luego de haber repasado la receta vamos a tomarnos unos minutos para poder resolver ahí algunas dudas, para que me apoyen ahí Oscar y Carlos Reynoso. Bueno, la receta que estamos utilizando es una receta en base a nuestra premezcla. La premezcla que estamos utilizando es premezcla blanco. ¿Por qué blanco? Porque una premezcla blanco es un sabor neutro, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos hacer algún tipo de producto que sepa, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Que tenga un sabor a naranja. Bueno, esa es la ventaja de utilizar esta premezcla, porque este tipo de sabor a naranja nos lo acepta muy bien, ¿verdad? Si en el caso estuviéramos utilizando una premezcla de vainilla, estamos distorsionando un poco lo que son los sabores. Vas a ver un poco a vainilla, luego un poco a naranja, así, ¿verdad? Entonces, lo recomendable en este tipo de producto sería premezcla blanco. Bueno, la premezcla blanco estamos utilizando un 100%, 3 libras, huevo 75%, 2 libras con 4 onzas, y jugo de naranja 12.5, que son 6 onzas, al igual que el aceite, 12.5%, 6 onzas. Naranjas, bueno, fueron 2 naranjas las que utilizamos para poner en el fondo de nuestros bizcochos, de nuestros moldes, para poder hacer el invertido de naranja. Bueno, vamos a tomarnos ahorita unos minutos para poder responder a todas esas preguntas que nos hacen llegar, y al mismo tiempo enviarles saludos a todas las personas que por ahí nos están escribiendo. Un saludo cordial a Marco Antonio Granados, a Patricia Janet Quiñones, a Rosa Amalia de Herrera, a Siria del Cid. A Siria del Cid le vamos a contestar una pregunta por acá. Oscar, si me pudieras apoyar. Dice, si uno quisiera
caramelizar las naranjas, ¿se puede? Sí, de hecho, vean. De hecho, si nosotros quisiéramos caramelizar o confitar nuestras naranjas, también se puede. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros caramelizamos nuestras naranjas o confitamos nuestras naranjas, nuestra naranja va a quedar muy débil, va a ser muy suave. Entonces, a la hora de ponerlo en una segunda cocción, puede que se rompa la naranja, o a la hora de manipularlo puede que se rompa. Lo más aconsejable, o lo que podrían hacer ahí, es agregarle un poco de azúcar morena o de panela al fondo de nuestro molde, como se hace el invertido de piña. Acuérdense, cuando hacemos un invertido de piña, ponemos un poco de panela o azúcar morena en la parte de abajo, para que se vea un poquito más dorada o caramelizada nuestra piña. En este caso, yo lo que busco no es oscurecer demasiado nuestra naranja, ¿sí? Si se dan cuenta, en este caso, mi naranja tiene ese amarillo bastante fuerte, ¿verdad? Bastante atractivo. Si yo trato de caramelizar demasiado las naranjas, van a salir como esta naranja que puedan ver aquí, que está bastante caramelizada. Este caramelizado lo da, obviamente, por el azúcar que tiene la naranja. Pero si yo quiero un poco más oscuro en la parte superior de mi pastel, sí lo puedo hacer, no hay ningún problema. Pero sí, a la hora de caramelizar mi naranja o confitar, sí voy a debilitar un poco la estructura de mi naranja. Ok, muchas gracias, Oscar. Le enviamos un saludo a Yanira López, que nos ve desde El Salvador. A Dulce María Medrano. Dulce María nos está aquí también consultando algo. Y realmente la duda que ella tiene, Oscar, es ¿cuáles son las ventajas del utilizar premezcla? Y si en algún dado caso ella quiere hacer esta receta con harina normal, ¿qué otros ingredientes le estaríamos agregando, aparte de los cuatro básicos que estamos utilizando acá en premezcla? Sí, vean, como siempre se los hemos comentado, nuestros beneficios de utilizar premezcla son muchos, la verdad, son muchos. Primero, el tiempo de vida, que es una de las cosas más importantes que nosotros buscamos en nuestros productos. Cuando nosotros hacemos un bizcocho a base de premezcla, le estamos alargando casi 3 veces el tiempo de vida de mi pastel, ¿sí? Si yo lo hago base harina, un pastel me está tardando alrededor de una semana, semana y media, dependiendo también las cantidades de grasa y azúcar, en vida de anaquel. En cambio, con mi premezcla, el tiempo de vida de un pastel puede ser hasta mayor de 1 mes. Si yo lo cuido, si yo lo hago con mis normas de inocuidad, ¿verdad? Si yo cuido todos esos detalles para que no se contamine, para que no tenga contaminaciones directas o cruzadas, en una torta de pastel me puede durar hasta 1 mes. Segundo, el tema de reducir tiempos. Como ya se lo hemos dicho, utilizar una batidora no es lo mismo utilizarlo 4 minutos, estarlo utilizando media hora. Primero, estamos desgastando nuestra máquina, ¿sí? Acuérdense que nuestras máquinas tenemos que estarle haciendo servicio frecuentemente para que sigan manteniendo esa fuerza y ese tiempo de vida de cada máquina. Segundo, la electricidad, la energía que estamos consumiendo. No es lo mismo batir 4 minutos como batir media hora, ¿verdad? Va a haber un excedente de energía, que eso al final va a repercutir en nuestros costos. Tercero, el tema de nuestras bodegas o nuestras alacenas donde tenemos nuestro material, nuestras materias primas. No es lo mismo tener mi saquito de premezcla a tener azúcar, harina, manteca, margarina. Todas estas cuestiones me van a ayudar también a reducir el tema de mis alacenas o mis bodegas, que tengan un mejor orden y que no tenga demasiado producto en las bodegas, ¿verdad? Otra de las cosas que yo veo, de los beneficios más grandes de utilizar premezcla, es el siguiente: mantener un estándar de producto durante todo el tiempo que nosotros utilicemos premezcla. Porque no me van a dejar mentir, si nosotros utilizamos una formulación base harina, siempre van a haber unas diferencias entre producto y producto. Nunca les va a salir el mismo pastel, y eso me lo pueden mandar y me lo pueden confirmar. Nunca les va a salir el mismo pastel siempre si lo hacemos a base harina. Acuérdense que las harinas siempre vienen con un rango, ya sea de fuerza, de humedad. Entonces, puede que hoy le hayan mandado una harina que tenga un rango mayor de humedad o de fuerza,
y mañana utilicemos una harina que venga con menos rango de humedad o de fuerza, entonces va a tener menos altura, va a tener más esponjosidad, menos esponjosidad, entonces todo esto, quiera que no, va a repercutir en nuestras bases, ¿sí? Y creo que ese es el punto más importante, bueno, uno de los dos puntos más importantes. Primero, mantener el estándar de mi producto, y segundo, el tiempo de vida. Que esas son las dos cosas que busca la mayoría de gente en los negocios. Tener un producto que esté estandarizado y un producto que le tarde, ¿de acuerdo? Entonces eso sería, Amne, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, por acá nos están preguntando también, nos están haciendo otra pregunta. Le vamos a enviar un saludo a Celeste de Valenzuela. Ella nos pregunta si el video quedará grabado. Sí, claro que sí, el video dentro de un par de horas va a estar nuevamente habilitado en nuestra página de Facebook para que usted pueda reproducirlo nuevamente. Ahora si no, en todo caso, podría usted también visitar nuestro canal de YouTube como CDCAP Guatemala, que en un par de días y mucho ya vamos a tener en esta plataforma también este curso. Los demás cursos de atrás, ¿verdad? Ya los tenemos ahí en nuestra plataforma. Pues si usted quiere aprender a hacer pastel de ruta, pizza, pasta chucks y todos los cursos que hemos venido dando, lo puede encontrar ahí directamente en nuestro canal de YouTube. Le enviamos un saludo también a Ruth López. Ahí Ruth le respondió a las personas que en dónde pueden conseguir este tipo de premezclas también. Ahí hay, la pueden encontrar en cualquiera de nuestros distribuidores también, que ellos también distribuyen este tipo de premezcla. La premezcla que estamos utilizando el día de hoy la pueden conseguir como premezcla blanco de Molinos Modernos. La puede comprar directamente en Molinos Modernos en la zona 12, o bien las puede adquirir también directamente en tiendas CDCAP de la zona 9, los días lunes y martes de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Si estos dos lugares no le quedan cerca, ¿verdad?, puede también abocarse a uno de nuestros distribuidores, que ellos también muy seguro que tienen esta premezcla. A Juan Hernández le enviamos un saludo también, a Jenny Galdames, a Claudia Mexicanos, nos comenta que en Quetzaltenango, ¿en dónde puede conseguir esta premezcla por libra? Bueno, por libra las puede encontrar con los diferentes distribuidores allá en Quetzaltenango, o también puede encontrar nuestras presentaciones de 4 libras directamente en Molino Excelsior en la zona 3 de Quetzaltenango. Zambrano Johanna nos pregunta nuevamente las medidas del molde que utilizamos. Oscar, si nos podrías ahí apoyar, por favor. Vea, el molde que estamos utilizando es un molde número 26. ¿Cómo saber la medida de un molde? Entonces, vea, nosotros vamos a tomar una regla, ¿sí?, y medir de la parte interna de nuestro molde hacia el otro costado. Gracias, Carlos. ¿Sí? Vamos a medir de esta forma, vea. Vamos a medir. Tenemos 1 al 26. Entonces, este va a ser el diámetro de mi molde, y así podemos saber también los diámetros de los moldes que nosotros tenemos en casa si no supiera el número de molde que estamos utilizando. En este caso estamos utilizando un molde número 26, que está previamente engrasado, y también le colocamos papel parafinado, ¿ok? Otra de las cosas, de los beneficios de mi premezcla, vean, esa es otra cosa y un beneficio que yo veo bastante bueno en la premezcla. Si yo tuviera lleno el horno, pero tengo unos moldes más pequeños, obviamente van a salir en menor tiempo que los moldes grandes. Entonces yo con la premezcla, yo puedo abrir mi horno, puedo revisar mi producto y yo no voy a tener la preocupación de que se vaya a bajar. Si quieres, se acerca a la cámara para que vean cómo va también el batido. Vea, yo no voy a tener la preocupación que se vaya a bajar el bizcocho, ¿verdad? Si se dan cuenta, miren, va lo más parejo que se pueda, pero también es por el tema de la temperatura, ¿sí? Entonces yo vuelvo a cerrar mi horno y yo no voy a tener problema que se vaya a colapsar o que se vaya a caer o se vaya a poner con un colapso en la parte en medio de mi bizcocho. No va a pasar nada, ¿ok? ¿Alguna otra duda, Amber? Sí, claro, Oscar. Nos están preguntando si en lugar de naranja quisieran hacer algún invertido de melocotón. En este caso seguramente sería melocotón en almíbar que estaría utilizando esta persona. Por favor, Oscar. Sí, vea, como les digo, nuestra formulación base o de dónde sacamos este tipo de producto fue del invertido de piña, ¿sí?
Acuérdense que el más popular, por así decirlo, de los invertidos es el invertido de piña. Entonces nosotros hicimos una variación, en vez de piña utilizamos naranja, y vamos a hacer un tipo de variación también en el bizcocho. Lo vamos a humedecer con jugo de naranja, le vamos a colocar una mermelada de naranja en la parte en medio para que tenga una mejor presentación. Pero si ustedes quisieran quitar completamente la piña o completamente la naranja, pueden hacerlo ya sea con melocotón, lo pueden hacer con higo, lo pueden hacer con la fruta que ustedes quieran. Lo más importante es que sea una fruta sólida, ¿sí? No vayan a poner una fruta que sea muy suave, ¿sí? Porque si no, igual la misma temperatura va a hacer que se deshaga completamente por la temperatura y se vaya a deteriorar dentro de nuestro molde, ¿sí? De igual manera, si ustedes quisieran, en este caso, hacer cuadritos de naranja e integrarlo al bizcocho, también lo pueden hacer. Como nos decía Amner, pueden hacer un invertido de melocotón, pueden decorar todo su molde en la parte baja de su molde con lascas de melocotón, pueden hacer cuadritos de melocotón, lo pueden integrar al final del batido en una forma envolvente, lo pueden integrar al molde y al horno. Vean, eso era lo que yo les hablaba, gracias Carlos, que dentro de mi molde yo tengo papel parafinado, ¿sí? Esto me va a ayudar a que a la hora de caramelizar mi naranja o cualquier fruta que yo vaya a utilizar no se vaya a pegar al molde, ¿sí? Porque acuérdense que el azúcar a la hora de caramelizar se va a adherir al molde y va a ser muy difícil quitarlo, máximo si lo dejan enfriar dentro del molde. A la hora de tener la azúcar fría se va a poner una textura muy dura y pueden hasta partir el pastel a la hora de sacarlo, ¿verdad? ¿Nos querías compartir algo, Carlos? Sí, cabal, ese pequeño detalle con respecto a la aplicación de papel, eso nos ayuda para que el desmoldado sea muy fácil, ¿verdad? Ya que como hablábamos acá de los sabores que nosotros podemos trabajar por el azúcar, obviamente eso hace que se pegue directamente en el fondo del molde y bien necesario nuestro papel. Si nosotros no conseguimos lo que es papel parafinado, está la opción papel mantequilla. Y si no conseguimos papel mantequilla, nuestros sacos de harina nos pueden servir. Siempre aplicando una capa de grasa, colocamos el papel y colocamos la otra capa de grasa, ¿verdad? Es muy importante aplicar lo que es el papel para que el desmoldado sea lo más fácil posible, ¿verdad? Entonces tenemos esta otra opción de lo que es el papel de nuestros sacos, de nuestras harinas, molinos modernos, ¿verdad? Siempre en papel, ¿verdad? Que sean papel nuestros aquí. Sí, como le decía Carlos, vea, el tema de ayudar a nuestro molde, hay una infinidad de ideas. Yo he visto en algunas panaderías que he visitado anteriormente que utilizan hasta la parte interna del saco. El saco de nuestras harinas tienen dos capas. Entonces, como en algunas panaderías el tema de los costos es muy importante, reutilizan este saco, la parte interna, ¿verdad? La limpian bien, le quitan todo el exceso de harina, colocan una capa de grasa en las bandejas, colocan la parte de papel y le vuelven a colocar otra capa de grasa. Eso le va a ayudar, más que todo, yo lo he visto en temas de brazos gitanos o enrollados, y un famoso producto de México que se llama el niño envuelto, que es un pan dulce envuelto como brazo gitano, ¿verdad? Entonces, hay un montón de ideas, vean. Yo, si no tuviera papel parafinado, yo pudiera utilizar este papel toalla también. Sí, ese es el papel secamanos o papel toalla, como nosotros le llamamos. Colocamos en nuestro molde grasa, recortamos nuestro círculo de papel, lo colocamos y le agregamos más grasa. Eso me va a ayudar a mantener esa película que me va a proteger el molde para la caramelización de mi producto. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Okay. Sí, Oscar, aquí hay una pregunta más. No sin antes, le queremos enviar un saludo bastante especial a Diana de España, que nos está viendo desde Colombia. Nosotros estamos realmente muy contentos y agradecidos con estas personas que nos ven, nos sintonizan en todos nuestros cursos, desde fuera de nuestras fronteras, desde Virginia, Estados Unidos, España, Colombia, El Salvador, República Dominicana. Muchas gracias, la verdad, por estar siguiendo ahí nuestra página de Facebook. Y Sabrián Marleni nos comenta, nos pregunta, Oscar, que ¿cuántos moldes número 26 fueron los que nos salieron de esta fórmula de 3 libras? Sí, vea,
Aquí podemos variar el tema del peso. En la receta original están 40 onzas, como nosotros lo hicimos aquí, les van a salir 2.3 moldes. Pero si nosotros queremos utilizar 30 onzas, le sale re bien, ¿sí? Le va a salir re bien en el molde número 26. Entonces podrían hacer la variación de utilizar una libra de premezcla más ingredientes por cada molde. Entonces podría decirlo yo así, que por las 3 libras que nosotros hicimos, sacamos 3 moldes números 26 de 30 onzas. Pero eso va a depender también de cuántas onzas usted le va a meter a su molde. Si es un molde más pequeño, un molde número 20 o un molde número 18, tenemos que reducir el peso también. El molde número 18 para premezcla yo le estoy agregando alrededor de unas 24 o 26 onzas. Un número 20 le puedo agregar hasta 25 onzas a 30 onzas. Y el número 26 también me acepta las 30 onzas de batido. ¿Ok? Ok, bueno, entonces yo creo que ahí vamos a hacer una pequeña pausa con los saludos, los comentarios y las dudas que tenemos para ir al proceso ahorita de lo que es la decoración, Oscar, y luego vamos a tomar nuevamente unos minutos más para terminar de resolver esas dudas. Agradecemos siempre a las personas que nos están viendo, ahorita son 390 personas, entre ellas personas que son de otros países, ¿verdad?, que están ahí atentos a nuestros cursos. Realmente de todo corazón se los agradecemos. Y también en todo lo que es el interior de la República de Guatemala, desde Petén, desde Quetzaltenango, Escuintla, en Amatitlán, Villanueva. Muchas gracias por estarnos ahí siguiendo. Bueno, Oscar, vamos a pasar entonces sí. A lo que es la decoración. Okay, claro. Vean, aquí tenemos dos tipos de producto. Uno con una con un corte a la mitad de la torta y con un relleno de una mermelada de naranja casera. O si ustedes quisieran dejar completamente el bizcocho tal cual como sale, solo le agregamos brillo y ya tenemos un pastel invertido en naranja. Pero si yo quisiera hacer esa modificación, humedecerlo con jugo de naranja, colocarle una mermelada de naranja, sería para que se vea un poquito más atractivo, ¿sí? Lo podría hacer. Como les digo, eso, como dijo Amne, nosotros estamos utilizando una premezcla blanca. La premezcla blanco fue totalmente desarrollada para esto, ¿verdad? Para esto. Si ustedes quisieran hacer un pastel de fresa, le agregamos un saborizante, un extracto de fresa o de cualquier sabor que ustedes quisieran, lo pueden hacer. Esta premezcla les va a aceptar el sabor que ustedes deseen. Si nosotros quisiéramos teñir nuestro bizcocho para hacer un pastel arcoíris o hacer un red velvet o algo por el estilo, también lo pueden hacer sin ningún problema. Ok, bueno, entonces como les digo, vamos a hacer dos tipos de bizcocho. Uno que le vamos a colocar una mermelada en la parte de en medio y otro lo vamos a dejar entero tal cual como sale de nuestro molde. Ok, vamos a cortar. Uno de los tips más importantes para cortar nuestro bizcocho va a ser de primero colocar nuestro cuchillo a la altura que nosotros queramos el corte y vamos a empezar a girar nuestra base giratoria, ¿sí? Si se dan cuenta, yo no meneo el cuchillo, lo que estoy meneando es el bizcocho y la base giratoria. Cuando ya haya complementado todo mi bizcocho y el marcado, vamos a empezar a cortar de una forma, se le puede llamar serruchando, ¿sí? Por eso es que nuestros cuchillos de pastelería o de panadería tiene este tipo de borde, porque nosotros necesitamos, y tendría que ser así, en forma de serruchar el corte. Si nosotros venimos y cortamos de esta forma, apachando, nosotros estamos destruyendo completamente nuestra miga, estamos quitando altura y estamos tal vez hasta dañando las partes de mi bizcocho, ¿verdad? Entonces cortamos, complementamos el corte, ¿sí? Con la ayuda de una base de Duropor, vamos a quitar nuestra parte superior y si se dan cuenta, nuestro bizcocho, la miga que tiene, ¿verdad?, esta forma de panal que nosotros le llamamos, esta forma me la va a dar la cantidad de huevo que lleva, ¿sí? De igual manera, si yo le agrego jugo, miren, totalmente lo absorbe. Entonces nosotros con la ayuda de este dosificador vamos a empezar a humedecer nuestra base, ¿sí? Vamos a humedecer, ok, las orillas, ¿sí?
Sí, las orillas es bien importante porque la, siempre dejamos las orillas sin humedecer, ¿verdad? ¿Vean? ¿Con qué estamos humedeciendo, Oscar? Estamos humedeciendo con jugo de naranja, ¿ok? ¿Vean? Entonces, el mismo jugo de naranja que utilizamos para nuestro batido, con esto mismo estamos humedeciendo nuestra parte de nuestro pastel, ¿ok? Entonces vamos a colocar nuestra mermelada. Esta mermelada es una mermelada de naranja casera, ¿sí? Vamos a colocar. Recuérdense que aquí es donde nosotros le estamos dando un toque adicional a nuestro producto. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a adicionar. Vean. ¿Sí? Si se dan cuenta, yo no estoy haciendo un relleno tan grande o tan voluminoso, sino lo único que estoy haciendo es darle un toque adicional de naranja, aparte del sabor de naranja que tiene mi bizcocho, lo humedecí con jugo de naranja y todavía así le estoy agregando una mermelada de naranja a mi bizcocho. Vamos a tener un sabor bastante cítrico en este tipo de pastel, ¿verdad? Ok. Algo bien importante también, voy a agregar con respecto a lo que mencionaba Oscar de lo cítrico. En ocasiones cuando nosotros hacemos una formulación artesanal, a la hora de aplicar lo que es un jugo de naranja, nos suele pasar que nuestro bizcocho nos sale un poco como apachadito, ¿verdad? Entonces, con esta, la gran ventaja de la premezcla, que nosotros agregamos jugo de naranja y obtenemos siempre esa suavidad en el producto, ¿verdad? La suavidad, la esponjosidad, y eso mismo lo que hace es absorber el almíbar, el jugo de naranja, para mantenerlo siempre jugoso, ¿verdad? Es también una gran ventaja, ¿verdad, Oscar, con la premezcla? Sí, así es. ¿Okay? Yo creo que todavía le falta. Sí, bueno, ok, vamos con la parte superior, vea. Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser un movimiento con la ayuda de, también de una base de giratoria, porque no podemos humedecer en la parte de arriba. Sí lo va a absorber, pero vamos a dañar nuestras naranjas, porque en la parte donde va la naranja va a quedar rezagada el jugo, ¿verdad? Entonces vamos a darle la vuelta, ¿sí? Y vamos a seguir humedeciendo nuestro bizcocho. Y normalmente, Oscar, siempre donde realizamos el corte es donde nosotros aplicamos lo que es el almíbar. En esta ocasión nuestro jugo de naranja. ¿Por qué? Porque ahí tenemos los poros abiertos. Entonces, a la hora de aplicar lo que es el almíbar o el jugo que nosotros deseamos aplicar, eso lo va a ir absorbiendo, ¿verdad? Es bien... Ok, vean. Bueno, entonces aquí vamos a hacer de nuevo nuestra inversión y ya tenemos nuestro bizcocho. Ok. Colocamos nuestra base. Y aquí vamos a ir montando nuestro bizcocho. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vean. Colocamos aquí. Ahí un poquito. Alguien nos pregunta, perdona, Oscar. Sí, es. Alguien nos pregunta por ahí. La temperatura que estamos manejando en el horno, si nos podrías ahí indicar, okay, la temperatura en grados centígrados y en Fahrenheit. Ok, vea, nuestra temperatura en grados centígrados, que es el tipo que estamos usando aquí, ahorita yo le bajé 10 grados. ¿Por qué? Por el tamaño del horno, ¿sí? Por el tamaño del horno. Entonces, eso también nosotros tenemos que darnos cuenta, que un horno lleno a un horno medio vacío no es la misma temperatura, siempre tenemos que hacer una variación de grados, alrededor de 5 a 10 grados. Entonces yo estoy utilizando 140 ahorita por 30 minutos, posiblemente lleve más, ¿sí? Entonces, tal vez Carlos, me puedes ayudar con el tema de la modificación a grados centígrados, por favor. Que me podrías ayudar, tal vez la puedes hacer la conversión ahí, y nosotros vamos a explicar ahorita cómo es que se hace la conversión. Ok, ¿sí? Bien. Bueno, en lo que Carlos me averigua esto, vamos a seguir con nuestro pastel, ¿ok?
Si se dieron cuenta, yo ya humedecí nuestra parte baja del pastel, agregué mi mermelada y coloqué la parte superior del pastel también. Entonces ya tenemos, como lo vemos aquí, tenemos ya con una mermelada interna, ¿de acuerdo? Entonces el paso que va ahorita va a ser darle ese brillo atractivo a nuestro pastel, ¿verdad? Este brillo nosotros se lo vamos a dar con un brillo frío o un brillo caliente, que ese brillo lo que me va a ayudar es a mantener nuestra fruta, en este caso la naranja, pero si nosotros estuviéramos haciendo un pastel de frutas, de fresa, uva, con piña, eso me va a ayudar a mantener fresca mi fruta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darle aquí, en este caso ya tenemos nuestro brillo aquí. ¿Ya? Este es un brillo que nosotros lo fundimos un poco porque lo teníamos en refri, ¿ok? Entonces vamos a, como que estuviéramos pintando nuestro bizcocho, vea, va cambiando la parte superior, le está dando su brillo, esa parte atractiva, ¿verdad? Los barnizamos completamente todo nuestro bizcocho y esto le va a ayudar también a dar más tiempo de vida a mi naranja. Creo que se logra ver en la cámara, ¿verdad? Que cambió completamente el color. Ya tenemos un brillo y le da un toque más atractivo a nuestro pastel. En la parte de los costados también le colocamos, ¿sí? Entonces eso le va a ayudar a tener este atractivo visual a nuestro bizcocho. Okay. Bueno, listo. Okay. Vamos a limpiar nuestra área. Acuérdense que la limpieza de nuestras áreas es bien importante para no tener una contaminación, ¿sí? Y alargar nuestro tiempo de vida. ¿Okay? ¿Cómo lo ven? Quisiera ver sus comentarios, cómo ven el producto, cómo vieron esta modificación que nosotros hicimos con esta mermelada para tener esta apariencia interna, ¿verdad? Ok. ¿Algún comentario, Amner, por el momento? Sí, claro que sí. Hay varias personas que ahí nos están preguntando la ubicación de tienda SDCAP aquí en Guatemala. Bueno, la dirección es Quinta Avenida, 13 Calle, 13-06, Zona 9, enfrente del famoso restaurante La Media Cancha. Esa es nuestra ubicación y los días que estaremos atendiendo son los días lunes y martes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Si alguien quiere solicitar más información sobre nuestros productos, precios y presentaciones, puede comunicarse al 2277-1616, repito, 2277-1616, o bien si quieren hacer directamente pedido aquí a nuestra tienda SDCAP, puede comunicarse al 3511-9965. Repito, 3511-9965. Bueno, aprovechando, vamos a enviarle un saludo a Mirza Ceseña, a Marisol Solís, a Sofía Aguilar, a Susi Mac, Andrea Aguilar, Jenny Galdames. Nos pregunta el tiempo de horneo en el que se va a estar horneando este producto. Oscar, por favor. Sí, vea. Como les había comentado, el tiempo de horneo lo vamos a manejar a 150, 145, alrededor de desde los 35 minutos a 45 minutos. Esto va a depender también del tamaño del molde. Este molde, el molde que estamos utilizando, que es número 26, se está tardando alrededor de unos 45 a 50 minutos en horno. Y también, solucionando la pregunta que nos dan, ¿cómo transformar mi temperatura de centígrados a Fahrenheit? Ok. Vean, va a ser una conversión de la siguiente manera.
vamos a tomar mi temperatura de, en grados centígrados. En este caso, supongamos que vamos a hacer la de 150. Estos 150 lo voy a multiplicar por 1.8 y a ese resultado le voy a sumar 32 y el resultado que me dé, esa va a ser mi temperatura en grados Fahrenheit. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Tenemos mi temperatura de grados centígrados. Esa la vamos a tomar como base. Esta la vamos a multiplicar por 1.8 y le vamos a sumar 32. El resultado que me dé va a ser la temperatura a utilizar en grados Fahrenheit. ¿Ok? Si tienen alguna duda, si tienen alguna, alguna sugerencia, también nos, van a, nos lo hacen saber. Y nosotros vamos a coordinar que suban una tabla de conversiones de grados centígrados a Fahrenheit y de grados Fahrenheit a centígrados. Porque también hay recetas que vienen en grados Fahrenheit. Y las normalmente aquí en Latinoamérica nosotros utilizamos, en Centroamérica más que todo, utilizamos grados centígrados, no Fahrenheit. Grados de Fahrenheit normalmente lo utiliza Europa y una parte de Estados Unidos, pero aquí en Guatemala utilizamos grados centígrados, ¿ok? Bueno, ¿seguimos, Amne? Sí, claro que sí. Una persona por acá nos está preguntando que en unidades de huevo, ¿cuánto sería más o menos el peso total? Vea, esto es un poquito complicado, ¿sí? Es un poquito complicado, va a depender también del tamaño de huevo que vayamos a utilizar. Si nosotros utilizamos normalmente el huevo mediano, que es el que nos venden en la tienda, el que conseguimos en los supermercados, alrededor cada huevo va a pesar de 1.5 a 1.40, ¿sí? Si hacemos la conversión para mis 6, mis 12 onzas de huevo, bueno, en este caso estamos utilizando 36 onzas para la formulación, estamos hablando que estamos utilizando alrededor de unos 20 huevos, pero esto va a depender, como les digo, siempre va a depender por el tamaño de huevo. Lo mejor y lo más primordial que podrían hacer es trabajar con nuestros porcentajes. Primero van a tener un producto, como les digo, más estándar, porque no es lo mismo utilizar un huevo grande que utilizar un huevo pequeño, ya se va a ver una variación. Segundo, el tema de los costos. Yo puedo costear bien mi producto si yo sé cuántos huevos lleva, cuántas onzas de agua lleva, cuántas onzas de aceite lleva y cuántas onzas yo le agregué a mi molde. Normalmente lo que hace la mayoría de gente es llenar mi molde a 3/4 del molde, pero cuántas onzas en sí le metí a ese molde no lo sé, ¿sí? Lo más sugerido es que se hagan de una pesa pequeña, lo pueden comprar en cualquier lado, el precio no es muy caro, ya hay pesas hasta de 50 quetzales que les puede ayudar y les puede mantener un estándar en sus productos y tanto de costos, ¿ok? Pero si estamos hablando en cantidad, en unidades de huevos, sí va a quedar un poquito diferencial. Si yo le digo, mire, fueron 20 huevos, porque yo no sé qué tipo de huevos van a utilizar ustedes. Acuérdense que hay huevos pequeños, hay huevos medianos, hay huevos grandes y hay huevos extra grandes. Entonces lo más ideal sería que pesaran sus onzas de huevos correctamente. Okay. Sí, y a raíz de esta pregunta, igual lo más recomendable, si usted no cuenta con alguna pesa digital, que pueda invertir en una pesa. No son caras, están alrededor de 80, 100, 125 quetzales, dependiendo de la marca y la calidad, ¿verdad? Pero sí, lo ideal es que usted pueda invertir en este tipo de herramienta, ya que esto le va a ayudar para poder hacer todo tipo de receta en base a gramos, onzas y libras o kilogramos, ¿verdad? Recordemos que las recetas que nosotros estamos brindando, de hecho, todas las recetas que nosotros damos, las manejamos en base a porcentajes y en libras y en onzas, ¿verdad? Entonces, si usted no cuenta con alguna pesa digital, lo mejor sería poder adquirir una para poder evitarnos esto, ¿verdad? De estar adivinando entonces cuántas unidades de huevo van a ser en 5 onzas, ¿verdad? O algo por el estilo. Entonces, lo mejor sería invertir en algo que realmente va a ser muy funcional y que aparte de ello le va a garantizar su producto terminado, okay, ¿verdad? Bueno, solo quiero que vean, miren, a este producto todavía le faltan algunos minutos. ¿Cómo saber que un bizcocho ya esté? Vean, normalmente hay personas que le meten un palillo o le toman la temperatura, pero ya conforme el tiempo, conforme la costumbre que uno va a agarrar, a la hora de hacerle un par de palmadas, nosotros vemos que este producto
ya está alrededor de unos 10 minutos más en horno y finaliza su cocción. Eso era lo que yo les decía. Yo puedo sacar mi bizcocho, lo puedo revisar, ¿sí? Lo puedo tocar para ver si le falta. Me puedo dar cuenta que en la parte del centro todavía le falta. Y si le falta, abro mi horno, ¿sí? Y lo vuelvo a meter. Y de hecho ahí las personas se pudieron dar cuenta que este pastel no está creciendo del centro, ¿verdad? Sino que está creciendo uniformemente. Esto lo logramos con el manejo de temperaturas. Estamos manejando ahorita 140 grados centígrados y esa baja temperatura nos va a ayudar para que nuestro bizcocho pueda crecer uniformemente. Si la temperatura de nuestro horno está alrededor de 170, 180 grados, entonces ahí sí nos va a formar una tipo panza, ¿verdad? Del centro, y lo que vamos a tener que hacer es venir cuando ya esté frío, cortar esa pancita para que nuestro pastel sea uniforme, ¿verdad? Pero ya estaríamos nosotros quitándole esta pancita y por lógica pues este pastel ya no va a tener el mismo tamaño, ¿verdad? Entonces, algo muy importante, el manejo de las temperaturas. Si queremos un bizcocho para pastel, ¿verdad? También esa misma temperatura. Y aprovechando, una persona nos está preguntando por aquí, Oscar, ¿sí? Si esta receta la podemos nosotros trabajar también con un pastel tres leches. Y si es posible, por favor, nos podrías decir ahí qué cambios habría que aplicarle. Ok, vea, de hecho, la base que nosotros estamos utilizando es una base para pastel esponjoso. ¿Qué quiere decir un pastel esponjoso? Un pastel que me va a aceptar el líquido, como un fresas con crema, como un tres leches, como un borracho, como un selva negra. ¿Puedo utilizar esta misma base? Sí la puedo utilizar, respetando mi 100% de premezcla, mi 75% de huevo, ¿sí? Mi 12.5 de agua y mi 12.5 de aceite. Si yo quisiera hacer tres leches, quito el jugo de naranja que utilicé hoy y le agrego agua. Mi almíbar va a ser una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada y un litro de leche. Esto lo vamos a poner en una olla, lo vamos a poner a hervir, lo condimentamos con canela, con pimienta gorda, con clavo de olor, dejamos que hierva, dejamos enfriar y ya humedecemos nuestro bizcocho. Si nosotros quisiéramos hacer un fresas con crema, de la misma manera, se hace la misma base, se hace un almíbar tradicional, ya se moja mi bizcocho, lo decoro con crema, sus fresas y ya tenemos un fresas con crema. Si yo quiero un borracho, la misma base, ¿sí? Con huevo, agua y aceite y la premezcla, hago un almíbar tradicional con licor, espero que enfríe, lo humedezco y hago mi manjar, ya lo decoro con manjar en la parte superior y ya tengo mi borracho. Esta base la pueden utilizar ya sea para un mocha, para un pastel de chocolate húmedo, como les dije, un tres leches, un borracho, un fresas con crema, cualquier base húmeda que ustedes quieran, ¿sí? La pueden utilizar. De hecho, hay una formulación para un pastel tiramisú a base de premezcla, que también estamos viendo si lo damos en algún futuro en estos cursos. Que se utiliza la misma base, lo único que cambiamos es nuestra premezcla blanca por una premezcla de chocolate. Entonces, como les digo, pueden utilizar la misma base para hacer cualquier producto húmedo o cualquier pastel esponjoso que ustedes quieran. Yo quería agregar algo también, Oscar, con respecto a las temperaturas. La mayoría de hornos en casa, la mayoría tiene grados Fahrenheit. Si no es que todos, ¿verdad? Tiene grados Fahrenheit. Entonces, si mi receta me está indicando en esta ocasión 150 grados centígrados, esta es la otra forma de cómo convertir los grados Fahrenheit a centígrados. Mi receta me indica 150 grados centígrados y mi horno me está indicando que tengo grados Fahrenheit. Entonces hago lo siguiente, multiplico lo que son grados Fahrenheit, en esta ocasión multiplico 302 grados Fahrenheit, 302 grados Fahrenheit menos 32 dividido 1.8. Ese resultado me va a indicar que necesito 150 grados centígrados, la temperatura que estamos indicando, usando el día de hoy, ¿verdad? Esa es otra forma, ¿verdad? Que también podemos convertir de Fahrenheit a centígrados.
Y la otra fórmula que Oscar nos explicó de cómo convertir centígrados a Fahrenheit, ¿verdad? Para que tengamos las dos opciones y lo podamos utilizar en casita. Lo voy a repetir nuevamente, lo pueden anotar. Sería en esta ocasión 302 grados Fahrenheit menos 32 dividido 1.8. Bien importante hacer lo siguiente: 302 menos 32, le damos igual. Ya después de que nos dio el resultado, lo dividimos entre 1.8, ¿verdad? Si nosotros no le damos igual, nos va a tirar otra cantidad, ¿verdad? Bien importante en esta ocasión: 302 menos 32 igual dividido 1.8. ¿Ok? Muy bien. Okay, muchas gracias, Carlos. Bueno, vean, como pueden darse cuenta, ya salieron nuestros invertidos de naranja. Sí. Ya salió el primero. Vamos a quitar poco a poco nuestro papel parafinado que le colocamos al inicio. ¿Sí? Con mucho cuidado porque está caliente, acaba de salir. Vea. ¿Sí? Hasta se puede apreciar ahí el vapor, cómo va saliendo, ¿verdad? Como, exacto. Como está todavía en el proceso de cocción, entonces podemos ver ahí ese vaporcito que va saliendo, está perdiendo todavía lo que es humedad. Vean, tenemos el otro, ¿sí? Para que ustedes vean cómo es que está. ¿Cómo nos ayuda el papel a la hora del desmoldado? Del desmoldado, así es. No permitimos que mi naranja caramelice completamente y se vaya a pegar en mi molde, ¿sí? Entonces despegamos aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Yo normalmente, en mi caso, y es una de las cosas que hago siempre, yo los desmoldo, nomás salen del horno, ¿sí? Hay gente que le da alrededor de 15, 20 minutos para que tempere y después lo desmolda, no hay ningún problema. Yo en mi caso, yo lo desmoldo directamente, ¿sí? Los coloco. Y quito mi papel para afinar, vea. Nosotros tenemos esta gran confianza, por eso lo desmoldamos saliendo del horno, por la consistencia que tiene nuestra premezcla, verdad, que nos soporta muy bien. Si nosotros lo hacemos con harina normal, sale del horno y lo desmoldamos totalmente, se nos quiebra, verdad. Esta es una gran ventaja con esta premezcla, de que podemos venir y desmoldarlo. El desmoldado también es muy fácil por el papel, verdad, y la firmeza de nuestro pastel. Vamos a después apreciar los cortes que hizo Oscar, ¿verdad? Que son bien firmes. Y eso nos lo da la premezcla, ¿verdad? Esa firmeza en el producto, ¿verdad? Entonces, sí, como decía Carlos, ahorita vamos a hacer la prueba. Vea, de esta manera, esta es la manera indicada de cortar un pastel, ¿sí? De una forma que nosotros estemos serruchando. Nosotros le llamamos así. Nuestro bizcocho, no lastimamos nuestra miga, porque la mayoría de personas lo que busca es una miga perfecta, ¿verdad? Vea, y ya tenemos nuestro bizcocho, ¿sí? ¿Cómo ven la miga? ¿Cómo la miran? Creo que es una miga que uno busca en los pasteles, ¿verdad? Tener una miga bastante bastante uniforme. No, y de hecho, esa es una de las características que nos proporciona la premezcla, ¿verdad? Y algo muy importante también es de que, por ejemplo, ahorita nosotros ya sacamos lo que son los bizcochos, dejamos enfriar totalmente y ya después, ya fríos, ya podemos venir, partirlos a la mitad, echarles el relleno y por último ya lo que es el brío. Si usted quiere adelantar trabajo, si en algún dado caso usted tuviera algún pedido grande de este tipo de pasteles, usted inclusive puede adelantar estos bizcochos o su pastel, lo puede adelantar uno o dos días antes, ¿verdad? Mientras más frío esté el bizcocho, va a ser mucho mejor, más fácil de trabajarlo, los sabores inclusive se van a concentrar bastante, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante y una característica muy especial que nos da el uso de las premezclas. Si estuviéramos trabajando un bizcocho a base de harina,
tradicional. Al segundo día ya este pastel va a estar un poquito duro, ¿verdad? Va a ser ya un poquito más difícil de comer, se va a sentir muy seco y todo. Al contrario, nuestra premezcla, conforme van pasando los días, se va poniendo más suave, más esponjosa, más húmeda, ¿verdad? Le va a dar la sensación de que como que estuviera comiendo un pastel frío, ¿verdad? Entonces, esa es la característica que buscamos nosotros en nuestros bizcochos, utilizando las premezclas. No sé si alguien más quisiera agregar más. Solo quería dar un énfasis en la temperatura que manejamos y cuánto tiempo llevó este bizcocho número 26. Manejamos una temperatura de 145, al final fueron 145, alrededor de 45 minutos fueron los minutos totales que se le dio al bizcocho. 45 minutos por 145, eso me evitó a que tuviera una pancita a mi pastel, ¿verdad? Que saliera lo más parejo posible. Ok, y yo por último igual quisiera agregar con respecto a las cualidades de la premezcla, me gustaría que vieran esa suavidad, esa esponjosidad con esta premezcla. Aquí ya se realizaron los cortes de las porciones, entonces yo vengo acá, vean toda la presión que hago. ¿Vean? Tiene bastante resiliencia. Exacto. De hecho, esas son una de las características de mi premezcla también. Que va a tener una resiliencia bastante fuerte, una esponjosidad bastante fuerte. Y como le decía Abner, durante los días que van pasando, mi premezcla no va a tener ningún cambio de suavidad, esponjosidad y humedad. Después del mes sí vamos a tener una degradación. Lógicamente cualquier producto después de un mes ya va a tener una degradación de esponjosidad, suavidad, humedad, que va a afectar a las cualidades de mi premezcla. Pero normalmente un pastel no tarda 2 semanas en una vitrina, ¿verdad? Un pastel se hace hoy, se vende alrededor de 3-4 días, pero si la persona que lo compra lo mantiene, que es una persona, supongamos que sea una persona sola, y lo va a mantener alrededor de un mes, no va a tener ningún cambio de estas características. Bueno, entonces eso sería todo, creo yo, Abner. Sí, claro que sí. Bueno, por último vamos a ver el ejercicio de los costos, que es algo muy importante, y después de ver el costo, quisiera que resolviéramos ahí una pregunta más, que sería la última, ¿verdad? Y bueno, nuestro costo sería el siguiente: sumamos todo lo que gastamos en nuestra formulación, que en este caso, por ejemplo, la premezcla, el total de lo que gastamos, huevo, cuánto gastamos y demás, ¿verdad? Esto me da un total de 59 quetzales con 28 centavos y mi fórmula tiene un peso total de 96 onzas. Entonces, lo que hago es de que agarro el total en quetzales y lo divido en 96 onzas, que es el peso total. Entonces ya me da el precio por onza, que sería de 61 centavos. Luego lo multiplicamos por el peso que le agregamos a cada molde, y eso nos da un precio por pieza de 24 quetzales con 70 centavos. Más los gastos fijos o gastos administrativos o otros gastos que usted le quiera agregar, que en nuestro caso manejamos siempre el 45%, nos da un total de 11 quetzales con 11 centavos. La suma de estos dos nos da un costo total de gastos más costos de 35 quetzales con 81 centavos, ¿verdad? ¿Cuál es el precio al que usted va a dar este pastel? Bueno, este es un pastel que es grande, ¿verdad? Que es, aparte de eso, muy especial, ¿verdad? Que le agregamos lo que es naranja, y no cualquier naranja, ¿verdad? Sino que es una naranja importada. Entonces, todo este tipo de ingredientes también va a hacer que nuestros costos vayan elevándose un poquito. Obviamente usted, si quiere rebajar más los costos, puede utilizar naranja nacional, ¿verdad? Pero en este caso vamos a correr el riesgo de que nuestra naranja se vaya a poner un poco amarga, ya que no vamos a estar caramelizándola, ¿verdad? Y de hecho, en base a esto, quisiera que respondiéramos a esta persona y nos preguntaba si el estar utilizando así la naranja en crudo, que nosotros no la caramelizamos, ¿nos da algún tipo de amargor en nuestro producto final? Bueno, antes que respondan, de hecho yo les voy a contar. En el desayuno pues nos comimos un pastelote, ¿verdad? De estos.
Y la verdad para nosotros no estaba para nada amargo. Es más, estaba muy dulce, muy rico, muy agradable y nos daba la sensación de humedad. Así que paso con Oscar para que nos pueda ir responder la pregunta. Sí, de hecho, vea, el tema de utilizar esta naranja importada, es por lo mismo. No voy a tener ese amargor dentro de mi pastel. Acuérdense que la cáscara de esta naranja la utilizan más que todo para hacer cócteles, para hacer tragos. Entonces yo no voy a tener ese amargor o ese tema de un mal sabor en mi pastel. Una, dos. Segundo, en el tiempo que nosotros lo estamos metiendo al horno se está caramelizando. La naranja tiene un azúcar, un porcentaje de azúcar ya interno, que esto me va a ayudar también a caramelizar mi naranja, y esa caramelización también se va a expandir a la cáscara de la naranja. No voy a tener ese amargor como piensan, no lo voy a tener. Al contrario, si yo utilizaría una naranja nacional, de esa amarillita, verdecita que nosotros vemos en los mercados, posiblemente sí la tengamos. Esa naranja es menos dulce que la naranja importada, entonces ahí sí pueda tener un problema de amargor. Pero si yo utilizo esta naranja no voy a tener ese problema. Pero si ustedes quisieran no tener o ir a la segura, por así decirlo, para que no se les amarguen, lo que pueden hacer es poner, rodajean su naranja, la ponen en una olla con un poco de agua y azúcar y la ponen a cocer alrededor de unos 20-25 minutos para que ese azúcar se impregne en la cáscara de la naranja. Pero como les digo, no es necesario. Nosotros ya hicimos las pruebas, ya hicimos, como comentaba Amner, ya hasta probamos en la mañana un pastel de estos y no hubo ningún amargo que se presenciara en nuestro bizcocho. ¿Ok? Ok. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Carlos. No sé si hay algún otro comentario por agregar, ¿no? ¿Estamos bien? Únicamente eso. Solo los invitamos el día de mañana a que nos sintonicen también. Mañana vamos a estar en la sede de Quetzaltenango. Y es un producto bastante pedido por la gente, ¿verdad? Es un producto que nos estuvieron pidiendo durante todos estos días que llevamos de transmisión. Y es un producto que pedía también mucho a la gente que venía a los cursos aquí, que es el imposible, ¿sí? O el chocoflan, como lo llaman también. O el otro nombre que tiene este es Medianoche, ¿verdad, Amne? Así es, claro que sí. Un curso bastante especial, muy interesante. La verdad, este pastel imposible no es tan imposible a la hora de trabajarlo correctamente, ¿verdad? Entonces, por favor, esté pendiente el día de mañana a las 10 de la mañana para que usted pueda aprender a realizar este producto y lo pueda trabajar de ahora en adelante con más confianza. ¿Algo más que quisiéramos agregar? Sí, bien importante practicarlo, ¿verdad? En casita, ya con la familia, venir y ponerlo en práctica, ¿verdad? Y qué sabroso hacer nuestros productos y poder degustarlo ahí en familia, ¿verdad? Entonces, ahora lo que queda es que nosotros lo apliquemos en casita, ¿verdad? Y ahí les dimos todos los pormenores para que por lo menos ustedes tuvieran esa noción, esa idea en el transcurso de venir y poderlo elaborar, ¿verdad? Aquí los compañeros trataron de darle la mayoría de tips, ¿verdad? Incluso los tipos de aplicaciones, en esta ocasión tal vez no naranja o otro tipo de relleno, ¿verdad? Así que lo importante es venir ahora y poderlo aplicar y ver los resultados. Si lo trabajan, por favor, también les recomendamos ahí que nos envíen unas fotos, ¿verdad? Y de la misma forma nosotros también siempre seguirles apoyando. Claro que sí, también agradeciendo a las personas que por ahí nos ven todos los días y que en este día nos apoyaron en poderles responder ahí a algunas personas, ¿verdad? Recordemos que no tenemos demasiado tiempo para poder saludar a todos, pero tratamos la manera de resolver la mayor cantidad de consultas que teníamos, ¿verdad? Pero hay unas personas que también se tomaron el tiempo de poderles responder a estas dudas, ¿verdad? Así que les agradecemos también. Les recordamos, días lunes y martes vamos a estar atendiendo en tienda CDCAP de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y los números para comunicarse si quisiera algún producto en especial y quiere saber si tenemos en existencia, puede llamar al 2277-1616, 2277-1616, o bien a mi número celular, que sería el 3511-9965, repito, 3511-9965. Bueno, entonces creo que ahí estamos ya finalizando con el curso. Bien dicho lo de Carlos. Carlitos, comparto ahí tu opinión. Muy importante que ustedes puedan
poner en práctica este tipo de productos. Si ustedes se pueden dar cuenta, nosotros tratamos la manera de darles un curso en una hora, hora 20 minutos, y estamos resolviendo consultas y todo ello, ¿verdad? Usted en casita inclusive se puede hacer menos tiempo, ¿verdad? Porque usted no va a resolverle ahí preguntas a nadie, sino que usted se va a dedicar única y exclusivamente a su producto, ¿verdad? Entonces es un producto bastante práctico, muy delicioso y bastante comercial en el mercado, ¿verdad? Porque es bastante pedido por los clientes, ¿verdad? Entonces, muy importante ahí, ponga en práctica lo aprendido. Agradecemos también siempre si nos pudiera compartir sus fotografías del arte que usted realiza ahí todos los días en base a nuestros cursos. Agradecemos la sintonía de más de 400 personas que estuvieron el día de hoy, ¿verdad? Los esperamos para el día de mañana y para la próxima semana. Igual siempre la otra semana sería martes y miércoles. Así que por favor, muy pendiente y nos vemos en una próxima.